Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición central de Willax Noticias. Feliz Día del Trabajo para todos ustedes, Augusto. Bueno. Feliz Día del Trabajo aquí, trabajando como siempre los periodistas y por supuesto nuestro equipo de operaciones. Vamos de inmediato con los titulares. Y es que el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, informó hoy que su colega de Economía, José Arista, ya se disculpó con la presidenta Dina Boluarte y con todo el gabinete. Esto luego que asegurara que este gobierno era débil en el Congreso de la República. Y el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, señaló que en el segundo semestre de este año se podría evaluar un incremento del sueldo mínimo. Un nuevo caso de feminicidio se reportó en Santa Anita. Esta vez un sujeto le cortó el cuello a su pareja luego de sostener una fuerte discusión, pero terminó confesando todo ante la policía. Gian Ferrari, administrador de Universitario de Deportes, respondió hoy a la acusación fiscal que lo vincula como parte de una organización criminal. Todos los detalles en el bloque deportivo de Willax Noticias. Vamos con este caso realmente escalofriante, un nuevo feminicidio en Santa Anita, un sujeto completamente desquiciado que atacó con cuchillo a su expareja porque no quería retomar la relación, terminó hasta cortándole el cuello en plena vía pública y frente a la madre de la víctima. No aceptó un no como respuesta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Le ha cortado? Límpese la mano. Sus celos lo invadieron y a cuchillazos acabó con la vida de quien decía tanto amar. A pesar de eso, no mostró ni una pizca de arrepentimiento. ¿Por qué motivo las ha cuchillado? Tuve una impulsión y me dijo que es que saltan la mano, no quería saber nada y opté en esa manera. Santa Anita fue escenario de un macabro feminicidio. Una mujer acompañaba a su suegra a vender frutas cuando de un momento a otro su pareja, que responde al nombre de Edgar Velasco Cuaila, llegó al lugar. La tira al piso y acuchilla cerca al cuello, causándole una muerte instantánea. La víctima, identificada como Marianela Sonia Mendoza Choquemamani, intentó pedir ayuda, pero todo fue en vano. El móvil de este asesinato fue el rechazo, ya que la mujer terminó con él y no quiso volver a verlo. Esto alteró al asesino, que a sangre fría y frente a su madre la mató. ¿Esa es la solución al problema? En ese momento caliente no era, pero estaba caliente con la cabeza y no pensé eso. En exclusiva, logramos conversar con la madre del asesino. Fue testigo clave de esta tragedia. Yo le digo, no estoy discutiendo, déjalo para mañana. Aunque sea, vámonos a mi cuarto, le digo, te duermes ahí conmigo. Mañana te vienes. Desesperación por evitar lo peor la nublaba. Y entonces en eso nomás, ay, gritaba, yo que redije con la desesperación, no sé, yo me acerqué, le dije, ¿qué tienes? ¿Me podía jalar? No podía. No podía jalar. El desenlace son tres menores que perdieron a su madre y una madre que verá a su hijo pasar toda su vida tras las rejas. De verdad es escalofriante escuchar el testimonio de este hombre decir con tal tranquilidad que simplemente no pensó en las consecuencias en ese momento de calentura y tendrá que asumirlas. Enfrentará prisión por la forma tan cruel, además, en la que termina asesinando a esta mujer. Claro, esto ya requiere la pena máxima posible de parte de los administradores de justicia y, francamente, ojalá que se pudra en la cárcel un sujeto como este. Vamos a otras informaciones y es que tenemos enlace en vivo de inmediato con nuestro compañero Kenneth Vargas. Vamos a ir con él en algunos instantes más porque, Kenneth, queremos primero mostrarle a nuestros televidentes lo que ha ocurrido con el vehículo del alcalde de Puente Piedra, Renán Espinosa, que quedó así, volteado y con cervezas al interior. Incluso una caja
dentro del vehículo que terminó chocando contra una caseta de peaje en la Panamericana Norte. Iba con otros 4 sujetos. Logran rescatarlo, parece que los serenos se lo llevan, pero ahora no se sabe cuál es su estado. Y además lo fuerte que debe haber sido la colisión, Augusto, para que termine de esta manera. Y en el famoso peaje, además, ¿no?, de su distrito. Increíble. Kenneth Vargas, estamos contigo. Buenas tardes, compañeros, buenas noches. ¿Dónde está el alcalde de Puente Piedra? Es el gran misterio. Y mire, ¿dónde está? ¿Cuál es el paradero del alcalde Renán Espinosa? Y podemos tener pistas del impacto, ¿no?, brutal que ha sufrido esta camioneta Chevrolet Tahoe, ¿no?, la placa BAD250, totalmente destrozado, ¿no? Por supuesto, tras el peritaje se va a determinar que no iba el alcalde y sus acompañantes con una velocidad prudente para que se haya volcado en pleno peaje, Augusto, Maricel, destrozando una caseta y además con este impacto letal en la parte delantera se evidencia que no hubo prudencia en cuanto a la velocidad. Con el lente de Álvaro Segarra y con mucha prudencia vamos a ver los vidrios. ¡Ay, ay, ay! Las botellas de una conocida marca de cerveza, ¿no? Además había una caja, las cervezas, ¿no? Y lo misterioso, Augusto, es que dentro de la comisaría hay 3 personas que estuvieron en el vehículo, ¿no? En este momento vamos a hablar incluso de un regidor de Puente Piedra que también que está presente, pero no está el señor Reynán Espinosa. Que se confirma manejaba, vamos a darle la vuelta el vehículo. ¿Kenneth? ¿Manejaba el alcalde o no? Para ser responsables hay una hipótesis en este momento, una línea de investigación respecto a que él manejaba. Él manejaba efectivamente el vehículo, pero lo dejamos en condicional. No se ha comprobado. Podría ser sospecha de que él manejaba el vehículo, pero no se ha comprobado. Lo misterioso es que se encuentra la persona de Albert Azaña Caramillo, un empleado, ¿no?, el alcalde, el señor Roy Hualpa Choquehuayra, y el regidor Raúl Vázquez Casusol, todos en la comisaría, vamos a ver la puerta de la comisaría, ¿no?, con el lente de Álvaro Segarra, porque acá hay un escándalo, hay un quilombo en la comisaría, porque tiene que hacer un parte policial, la unidad de tránsito. Y que vamos a ir tratando de descifrar, Kenneth, trabajar por la hora en la que ocurre este accidente. ¿Pero dónde está Renán, Maricel? Eso, ¿qué pasó? ¿Qué hora era cuando se despista este vehículo, aparentemente por exceso de velocidad? Minutos antes de las 3 de la tarde, según las fotografías que tenemos, en pleno peaje, porque varios testigos tuvieron que rescatar a la gente que está en la camioneta volcada. Y vemos la foto, ¿verdad? Vemos la foto ahí, por si acaso, de el alcalde Renán Espinosa con los lentes de sol. Ah, ya, ahí está. Y con la gorrita. Correcto, esto es posterior al choque. Segundo después del choque. Entonces está demostrado que el alcalde estaba dentro del vehículo. Lo que no sabemos todavía con certeza es, uno, si él era quien manejaba este automóvil a excesiva velocidad, y dos, si es que había ingerido alcohol, ¿no? Porque sería muy grave. Ahora, el hecho de que lo hayan desaparecido, no parece estar herido de gravedad en el momento en que lo ven, a pesar de lo aparatoso del accidente, pues termina de cabeza la camioneta, lo que demuestra que venían a una velocidad excesiva, el impacto de la caseta que queda totalmente de costado, ha podido haber matado a una persona, quien haya sido el conductor, claro está, no podemos determinar a esta hora que sea Renán Espinosa, pero vaya escándalo en el que se ha metido. Así es, compañeros, un dato final. ¿Qué ha pasado en el hospital de Puente Piedra? Me olvidaba algo relevante. No, fuimos al hospital, que está a pocas cuadras, y los agentes de seguridad del hospital aseguraron que ingresó una ambulancia, ojo, con agentes de serenazgo de Puente Piedra. Le consulté a los agentes de seguridad del hospital si entró Renán y hubo muchas dudas. No quisieron confirmar si entró o no ingresó el señor Renán Espinosa, así es que se piensa de nuevo como una línea de investigación probable de que haya escapado. Su paradero en este momento es desconocido, pero por lo menos su estado de salud pareciera estable, por supuesto, además por la fotografía que demuestra que está en pie, está con los lentes y aparentemente sin ninguna lesión, ¿no? Ahí está. No, claro, y lo que corresponde es que se someta a todas las investigaciones dando como el ejemplo. Las otras 3 personas que están en la comisaría, porque ellos sí están frente a las autoridades y no Renán Espinosa. Claro, o sea, no, y ¿por qué no han explicado si acaso tiene efectivamente algún tipo de lesión que está siendo revisada, en qué clínica se encuentra? Mira eso. Es una lluvia de botellas de cerveza, están por todas partes, las chapitas,
los pedazos de vidrio, todos los airbags activados, o sea que significa que acá la camioneta, estas cortinas, ¿no?, de protección se activan cuando hay un choque, un impacto a alta velocidad, claro. Con una caja de cerveza adentro, o sea, ya. ¿Se sabe, Kenneth, a quién le pertenece el vehículo? Así es, a la empresa del señor Reynán Espinosa. Ah, ok. No, Corporación Reynán. Así, efectivamente. Así se llama su empresa. Hemos verificado también en Sunar. Ahí lo tenemos. Vamos a verificar el nombre exacto. Sí, sí, justamente está en imágenes. A ver, ponlo a toda pantalla. ¿Me dicen el nombre exacto? Sí, para poder verificar este vehículo, que es Chevrolet. Sí, de Reynán Sack, así se llama. Ah, ya, Reynán Sack se llama. Reynán Sack. Reynán Sack. Reynán Sack. Bueno, están dando su testimonio estos tres señores, incluyendo un regidor, no de Puente Piedra. Pero no está Reynán, misterioso. Bueno, seguro la especulación que van a dar, porque lo hemos escuchado en muchos casos donde hay una autoridad que está involucrada en este tipo de accidentes, donde hay alcohol de por medio, es que, bueno, tuve que ser intervenido de urgencia, no me sentía bien, me tuvieron que llevar al hospital, vean ustedes lo aparatoso del accidente y por eso yo estaba ahí. Y ahora sí, ¿no? Me presento a las autoridades para colaborar con mi testimonio. Obviamente, alguno de sus adláteres se va a inmolar por él, no lo dudemos. Si es que acaso él estaba manejando, ya la libró. Pero bueno, eso es algo que simplemente nunca se va a saber a estas alturas. Ahora, sería importante que el mismo Reynán Espinosa, a quien vemos en esa fotografía posterior al accidente, de pie, con los lentes muy bien puestos, conversando con otras personas, es decir, completamente lúcido, sin ningún rasguño aparente, en buen estado de salud aparentemente, pero la verdad tendría que dar explicaciones de por qué este vehículo choca, por qué se iba a tan alta velocidad para terminar con el auto en estas imágenes, ¿por qué había una caja de cerveza justo en un feriado, celebrando el Día del Trabajo? ¿Por qué tantas botellas regadas al interior que terminan generando una sospecha que cuando no se aclara de manera inmediata y cuando se tiene al principal protagonista como desaparecido, no hace más que elevar esas alertas? Nosotros estamos aquí, si es que nos está viendo el señor Espinosa, quiere conversar con nosotros, contactarse, lo escuchamos. Queremos saber qué pasó y por qué no está junto a estos tres ocupantes que llevaban también al interior del vehículo, que estaban todos juntos, pues rindiendo su manifestación frente a la policía, ¿no? Con lo que ha ocurrido. Mira eso. Claro, las imágenes, la verdad... ¿Qué pasó en el hospital, además, compañeros? Eso, González, el director del hospital, da una explicación. Vieron a una ambulancia con agente de serenazgo de Puente Piedra. Bueno, también cuando, digamos, una persona involucrada en un accidente donde hay indicios de haber estado conduciendo en estado de ebriedad y que se ha provocado un accidente de esa magnitud, deben estar custodiados por agentes de la policía. Porque claro, desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche, yo le pongo suero y lo dejo limpiecito, ¿no? Para el dosaje etílico. Entonces, claro, aquí hay un montón de sospechas que no dejan claro qué es lo que pasó. Y obviamente en estos peajes existen cámaras de seguridad. Lo que va a suceder es que se va a ver quién es el que baja del asiento de conductor luego del accidente y qué es lo que pasa, ¿no?, previo al impacto. Entonces, si es que se determina que el conductor era el alcalde Reynán Espinosa, ¿por qué no está en la comisaría? O si está en el hospital recibiendo asistencia médica, él tiene que ser custodiado por algún agente de la policía y se le tiene que hacer el dosaje etílico de ley durante el espacio, el lapso de tiempo que exige la norma. Así que, la verdad, muchas preguntas por hacerse. Esta es su zona, ¿no?, el distrito que él controla. Seguramente muchos le deben favores y es lamentable no ver que hasta el momento no aparece... No hace suya esta situación que finalmente la protagoniza gente vinculada a él, un vehículo de su empresa, y que ha generado un accidente que ha podido haber causado muertes. De verdad, Kenneth, muchas dudas
y mucho por esclarecer de parte de Renán Espinosa, alcalde de Puente Piedra. Y desde aquí también hacemos la invocación de repente. Tiene mucho por hacer entonces. Por supuesto, Kenneth, a la municipalidad. Sí, hay el dato. Si tienen algo que aclarar. Piedra, el sí. Comisario de Puente Piedra, el señor Vladimir Valverde. Vamos a ver. Muy bien, gracias, Kenneth. Vamos a estar pendientes de más información desde tu punto. Gracias, Kenneth. Estamos en contacto, si es necesario, en cualquier instante. Vamos a otras informaciones que también tienen como protagonista a un alcalde, pero esta vez el de Comas, Ulises Villegas, porque fue víctima aparentemente de la delincuencia. Asegura que se le acercaron unos sujetos y terminaron golpeándolo. Más detalles en la siguiente nota. Le rompieron la cabeza y le robaron la camioneta cuando salía de una actividad por el Día Internacional del Trabajo. Realmente estaba estacionado, ha venido, me ha metido 3 cachazos de pistola, apretándome. El alcalde Ulises Villegas, herido y golpeado, informó que 2 individuos en una motocicleta lo interceptaron con la intención de robar su camioneta, además de amenazarlo de muerte. Le puedo decir con las palabras, deja de concha, madre. Eso es lo que me han dicho. Y esas son las palabras. Después de tantos cachazos que me han dado. Agradezco a Dios de estar vivo en este momento. Cogí esto de su cuerpo. Reiteró ser amenazado desde 2023 debido a su lucha contra la delincuencia y la fiscalización de grandes prostíbulos en el distrito. También mencionó la existencia de mafias que cobran cupos a vendedores ambulantes. ¿Nos podría precisar en dónde fue el... A 2 cuadras de la comisaría Santa Lunira. Agradezco al señor comisario y en ese escenario he tenido que llamar yo al escenario y hemos aplicado el plan cerco también. Este detalle es lo que ha levantado la preocupación de los vecinos, donde ni la máxima autoridad del distrito está seguro. Lo preocupa a todos los vecinos que vivimos acá, ¿no? Creo que es en todos lados, ¿no? El Ministerio del Interior informó que a través de la Policía Nacional del Perú se ha dispuesto la investigación inmediata de los hechos, a fin de poder ubicar y capturar a los delincuentes responsables de este atentado. Ahí está el testimonio, por supuesto, que servirá para iniciar estas investigaciones. Vamos ahora a ver lo que ha ocurrido con 2 jóvenes que fueron asesinados en plena vía pública. Dispararon más de 20 veces contra sus víctimas. No les importó que hayan transeúntes e incluso que los negocios se encontraban abiertos. 4 sicarios sembraron el terror en el distrito de Puente Piedra. Eran apenas las 9:30 de la noche del último martes. 2 jóvenes caminaban por la vereda cuando de un momento a otro, 2 sujetos a bordo de una motocicleta llegan directo a matar. Disparan una y otra vez. No conformes con eso, llegan 2 sicarios más para concretar su crimen. Las personas que se encontraban a metros de las víctimas tuvieron que esconderse por miedo a que una bala perdida los alcance. Habrán sido, no sé, más de 20 balas, 30 balas, porque eran demasiado. ¿Ráfaga de balas? Sí. Y escuché, es como casi a las 10 de la noche, como bala, ¿no? Pero en dos tandas. Sonó pa, 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 pa. Y de ahí de un ratito de nuevo pa, 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 pa. Ambas motocicletas fugaron por diferentes sentidos. Los vecinos trataron de salvar a los jóvenes, pero fue imposible. Ya tengo a su familia, Diosito. Es acá en la avenida Famesa donde ocurrió el terrible asesinato. La joven falleció acá de inmediato, mientras que su compañero murió camino al hospital. Las víctimas fueron identificadas como Adela Churano Vega, de 55 años, y Edward Guzmán Velázquez, de 26. Es que no lo pueden hacer nada. Según los testigos, los sicarios serían de nacionalidad venezolana. La Policía Nacional no descarta que se trate de un ajuste de cuentas.
Bueno, y vamos a otros temas, porque el expresidente Alberto Fujimori ha sido sometido a una cirugía, aparentemente sin mayores complicaciones, eso lo han dado a conocer sus propios hijos, Keiko Fujimori, Kenji, pero ha reaparecido, parece que retoma, ¿no?, la vitalidad, y en redes sociales se ha enfrentado al presidente de Colombia, Gustavo Petro, vamos a ver por qué. No les gusta que la saquemos, ¿cierto? Pero no va a estar debajo de los colchones. Y hoy es parte del gobierno de Colombia. Que Petro se atreva a homenajear la bandera del M-19 ha desatado la ira del chino, quien le ha recordado su pasado. El presidente hoy en Colombia fue un guerrillero del M-19, Gustavo Petro. Sus enfermedades han evitado que Alberto Fujimori use sus redes sociales para volver a hablar de política. Invitar a sus seguidores a imaginar qué hubiera pasado en nuestro país si, como en Colombia, se firmaba un acuerdo de paz con grupos terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA. ¿Se imaginan Elena y Paraguirre y Rincón Rincón congresistas? Néstor Pepa, ministro del Interior, y Polay, presidente de la República, esa verdadera pesadilla podría estar sucediendo aquí en el Perú. Para el expresidente, dicho acuerdo ha permitido que un guerrillero del Movimiento 19 de Abril, o M-19, ocupe hoy el sillón presidencial colombiano. Organización que asaltó y tomó el Palacio de Justicia en 1985. Lamentablemente, ahí no hubo un rescate exitoso. El saldo fue nada menos que 94 muertos. En ese sentido, resaltó el trabajo de los comandos Chavín de Huántar en la pacificación nacional. Esto demuestra que el presidente Petro y todos los que tienen esa ideología de terror no cambian su ideología. Miembro de este equipo de élite, nos recuerda que su lucha no fue en vano. Perú se enfrentó al terrorismo y lo venció en las armas, en el campo de batalla. No negoció con terroristas. Perú no negocia con terroristas ni sea el chantaje. Segura nos recuerda que está en nuestras manos que el terror no vuelva a nuestras vidas, educando y eligiendo bien. Cuando se trata de terrorismo, uno no puede ser tibio, no puede decir este conflicto armado, interno, tratando de minimizar las acciones terroristas aquí en nuestro país y en cualquier parte del mundo. Y es por eso que sí, hay que siempre alzar la voz ante situaciones que pueden colocar en riesgo a toda una población, a todo un país. Eso es lo que corresponde desde el lugar en el que nos encontremos. Muy bien, y vamos ahora con el siguiente informe y tiene que ver con el desplante que hizo a todo el gobierno que representa nada menos que el ministro de Economía, José Arista, que lo que dijo fue que el gobierno era débil, ¿no? Habló muy mal del gabinete que él representa. Y bueno, al parecer el día de hoy ya han planchado ahí con el resto de sus colegas y sobre todo con la presidenta Dina Boluarte. A gusto que no se puede no coordinar realmente cómo se va a enfrentar como política de Estado, sea de economía, sea de salud, a los medios de comunicación. Y vemos como un ministro tiene que pedirle disculpas a la presidenta, a sus colegas, ¿no?, a todo el gabinete, porque simplemente no estaba muy clara la situación. Bueno, y bueno, el ministro de Educación, Morgan Quero, ha dicho que el gobierno sí es fuerte. No veo un gobierno débil, veo un gobierno fuerte. Respuestas van y vienen. En Palacio no se ponen de acuerdo si hay un gobierno débil o fuerte. No somos un gobierno débil, somos un gobierno que estamos construyendo. Una madurez democrática, una madurez política, para que en adelante no venga ningún grupito que quiera quebrar la democracia. Este fue el comentario que dio origen a estas respuestas que muy bien pudieron coordinarse internamente. No tiene ni siquiera un congresista del partido que está en el Congreso, entonces no tiene el balance, la fuerza suficiente. De otro lado, y hablando de congresistas y sus sueldazos,
el ministro Quero mandó una pequeña indirecta a los legisladores. Hemos dado un decreto que limita el gasto excesivo en entidades públicas y somos austeros en el mejor espíritu de nuestra república. Es el ejemplo que damos para todos. El ministro Quero brindó estas declaraciones en el Callao tras la inauguración del Campeonato Mundial Escolar Ajedrez Perú 2024, donde participarán 25 países de los tres continentes. Bueno, y ya llega nuestro amigo Jim Pajuelo a poner orden, Maricel, porque es un periodista experimentado y va a asumir ya la jefatura de prensa de Palacio. Finalmente, Eduardo Guerrero ha presentado su renuncia al puesto de asesor del Gabinete Técnico de la Presidencia de la República tras revelarse que figura entre los registros de la policía al ser acusado de intentar atentar contra la vida de su pareja y conducir en estado de ebriedad. Bueno, la presunta víctima reportó que en el 2011 Guerrero reaccionó violentamente amenazándola. Este presunto incidente quedó registrado en una constancia policial. No se formalizó ninguna denuncia. Pero bueno, al fin ha sido relevado y es reemplazado por Jim Pajuelo Barba, quien venía desempeñándose como gerente de comunicaciones de la SUNAT. Así que nada, felicitaciones a Jim Pajuelo por su nuevo cargo dentro de este gobierno. Antes de irnos a la pausa, los invitamos a la campaña número 75 de Caritas Felices con operaciones gratuitas para pacientes con labio y o paladar hendido. Para las evaluaciones puedes acudir el jueves 9 de mayo al Instituto Nacional de Salud del Niño en su sede de Breña, entre las 8 de la mañana y el mediodía, llevando su DNI. Pacientes con CIS lleven su referencia también. Pueden tener más informes, inscripciones a través del WhatsApp 999-741-727. Gracias a Misión Caritas Felices. Con eso nos vamos a la pausa y al regresar sigue la ola de delincuencia en nuestro país. Esta vez una mujer es arrastrada, todo para robarle un celular. Y en Ventanilla, desconocidos empiezan a soldar un hospedaje, pero con los huéspedes adentro. ¿De qué se trata? Con eso y más regresamos.